Bienvenido a Almería Plato de Cine. Hoy tenemos otra nueva actriz con nosotros acompañándonos. En esta ocasión es Paqui, y tu apellido es García. Paqui García. Mucho gusto, Paqui. Igualmente. Aquí. Eh, actriz de teatro, de cine. De teatro. Actriz de teatro. Lo mm. tuyo son las tablas. Bueno, ahí vamos. Estamos en los, en los inicios, pero bien, contenta. ¿Hace mucho tiempo que te picó el gusanillo? Bueno, siempre me ha picado el gusanillo. Lo que pasa es que nunca he visto el momento, o simplemente va siguiendo la vida y no. Eh, pero fue algo fortuito. Empecé, empezó mi hija con un profesor de latín que tenía, montó una pequeña compañía y yo solamente iba, la llevaba y la recogía. Pero le preguntábale. Y luego ella, bueno, pues empezó filología hispánica, tenía otros intereses. Y a partir de ese momento dije: Este es mi momento. Ahora voy yo. Sí, ahora a la rampa de salida. Y me dieron la posibilidad, entré y. y te muy contagiaste. Contenta. Yo digo sí, que es un sí, bicho sí. que pica, infecta y ya estamos perdidos. Sí, pero a mí me ha picado de lleno, ya te digo. Me ha picado de lleno, ¿no? sí. yo creo que hasta con fiebre. <laughs> ¿Y, y qué, qué dificultad tienes a la hora de enfrentarte con un personaje? ¿Te cuesta trabajo meterte en ellos? Pues siempre cuando, cuando me plantean un personaje. Eh, rápidamente busco sus características y, y, y empiezo a inventar y, y, y me pongo enfrente del espejo y digo y no sé cuánto. Y normalmente el problema que tengo es que siempre lo subo muy arriba, siempre tiene mucho carácter. Sí. Y hay veces que me dicen baja un poco, que, que este personaje no es así, que, que es más tranquilo. Y yo siempre tiendo a... Puede ser, Puggy, que tú seas una mujer con mucha energía y entonces te lleve el personaje a tu... Sí, probablemente, probablemente. Y siempre me dicen rebaja, que esta mujer no es así, que esta mujer es más tranquila o esta mujer... Y yo siempre subo, subo, subo. y me De todas cuesta". formas, yo soy de la opinión de que es más fácil reducir que luego subir. Porque el recorte no, es más que concentrar, concentrar, pero sacar la energía, aunque sea por dentro, es más difícil. Y yo siempre, es más, a veces hago ejercicio de subir mucho la energía para luego recogerla. Así bueno. es que eso no me parece un defecto para no, nada. Bueno, pues a mí me vendría genial eso de ir recogiendo <laughs> claro Tienes que, que sí. practicarlo. Bueno, yo te he visto en un personaje de Darío Fo creo que es. Sí. La mujer sola. La mujer sola. Y lo hace bastante natural. Y, es que era. La verdad es que es el personaje que más me gusta. Sí. Sí, además es que mmm, era muy divertido dentro de que tiene su tragedia, ¿no? Porque muestra al, al, a la mujer, que, que la mujer de la sociedad, como la ha tratado, ¿no? Durante todo el tiempo, eh, que se ha normalizado en esas circunstancias que normalmente, que ahora empiezan a, a verse, ¿no? Y, eh, pero mmm, me sentía muy identificada. Me, me metí mucho en el personaje y, y me encantaba. Se nota, se nota. Además, mm, le daba un tinte que, que yo creo que en su inicio no lo era, pero yo le di un poco, un poco tinte de, de gracia, de, de frescura. De, eh, y en ese momento el director me decía, relaja, que, que está un poco amargada, pero yo decía, no, pero está amarga... sí, pero vamos a darle una chispilla. Sí, y... casi rozando la locura del estoy aquí y no sí. veo lo que tengo. Sí, sí, efectivamente. Sí, eso es lo que me ha gustado a mí, mm. que era como muy trágico, pero era como que ella no era consciente. O no quería que los demás lo vieran. Efectivamente. Y entonces vivía como en una vida que ya se había forjado. Es que yo creo que en realidad es así. Es decir, es que en realidad eh, así ha sido el papel durante el papel de la mujer en general. Sí. Hay algunas mujeres que sí han sido más reivindic reivindicativas, pero en realidad a lo largo de la historia, ¿cómo ha sido la mujer? Ha asumido ese papel y ha disfrutado en ese papel. No es que sí. lo disfrutara, sino que lo ha y bueno. Pues, Oye, y encima mejor que fue. nadie. Mm. <laughs> eso. Y, y eso y quería darle al personaje ese, esa frescura sí Así sí que... pues yo creo que lo has conseguido eh a mí me ha gustado mucho sí me alegro, me alegro me ha gustado mucho además pues eso la naturalidad con la que te pones a planchar que es que parece que estás planchando la camisa de verdad bueno me costó eh <laughs> me costó que al principio no, no planchaba o sea le daba la vuelta y y, sí, pero luego y yo, encima... y mira que he mirado con malicia, digo, vamos a ver si no se deja la plancha así. Como no está enchufada, <laughs> no. se la deja así, y quema algo. Practiqué, practiqué. <laughs> sí. Pues está muy bien, muy bien. Y también creo que ha hecho algo de títeres. ¿no? Sí, al principio la primera obra que hicimos precisamente fue eso. Fue de marioneta y fue... Eh, se llamaba Caperucita Radical. Y entonces oh. era un poco crítica al. A, a la política, ¿no? a, a la situación política, a, a cómo los políticos eh, miran hacia sí mismos y hacia sus intereses y no hacia el pueblo. Y era un poco así. Y fue muy divertido. Entonces, por lo que veo, ¿te gusta eh, mandar mensajes, reivindicar cosas que suceden, no? Sí, precisamente eh, cuando empezamos, que nuestro grupo se llamaba La Polvareda, era uno de nuestros. De, de nuestras líneas de actuación. Siempre escogíamos obras eh, eso, sociales. de reivindicación social. Y ahora que, que hemos cambiado, ¿no? Ahora. bueno, se, se desintegró un poco, hemos quedado algunos, hemos incorporado a otras personas. Eh, pero seguimos siempre en esa misma línea, reivindicativo. Y ahora, por ejemplo, estamos con una obra que se llama Pinny ah. de Fernando Arrabal, y, y eso es ¿eh? el absurdo de la guerra y uh -huh. creo que también es un poco reivindicativo. De, bueno, y en los tiempos que corren, eh, más todavía. Precisamente, precisamente. ¿La elegiste antes o después de antes, la guerra? Antes, antes. Ha coincidido, ha coincidido. Sí, suele ocurrir. Nosotros también nos ha ocurrido muchas veces que tocamos un tema y trabajándolo, trabajándolo, luego surge por todos lados, como algo premonitorio casi. Sí, sí pues así ha sido y, y hemos pensado, bueno, pues dentro de lo malo, en algo de beneficio sacamos en el sentido de que bueno ab abramos los ojos a quien no los tenga abiertos todavía. Uh -huh. así que y, sí. Pero lo estamos disfrutando mucho. ¿Y qué, qué tipo de personaje es el tuyo ahí en esa obra? Pues yo soy... Mm... Si sí, se puede saber, a lo mejor no podéis sí. hablar del tema. Sí, yo soy la madre porque eh, somos la madre, el padre y el niño que está en la guerra. Y yo soy la madre. Y ahí vamos a visitarlo. Es que es un absurdo total. O sea, vamos a visitarlo a la guerra para pasar un domingo con él. Pues qué casualidad. Porque yo también hice un papel de madre en esas circunstancias. Pero esta estaba muy loca. No, pero loca también está esta. Sí. Eh, tú, tú me dirás que se va con su marido. A la trinchera, allí, a comer en el camping con el chiquillo, bueno, y, y allí los disparos. Qué madraza, ¿no? Sí, sí, pero total. El niño está ahí un poquillo perdido de la vida. Porque... Me ha dicho un pajarito que ha empezado una nueva aventura sí. con una persona muy entrañable para nosotros, a la que yo quiero mucho, con Ramón Franco. Sí, eso ha sido un, un descubrimiento. O sea, a mí siempre me ha gustado bodas de sangre. Sí. Y de hecho, al primer director que tuvimos le, le propuse, ¿por qué no hacemos bodas de sangre y tal? Y me dijo, mira, está muy representado, es muy difícil, nosotros no tenemos un grupo eh, todavía muy formado. Y yo dije, estoy sí, de esta acuerdo, espina... es una de las más difíciles de hacerla bien, claro, porque son unas personajazas. Y yo dije, esta espina no, no se me queda a mí, tal, lo, lo imprimí, lo, lo estuve leyendo y tal. Y, y surgió esto no, eh, eh, no hemos federado porque hemos considerado en el nuevo grupo que se llama Majaraca quiero decirlo por favor que todo Maharaka, el mundo conozca Majaraca que, que tenemos que mucha por ilusión. supuesto habí federado con Fealtas sí 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 y ya soy oficialmente un grupo de la Federación sí y además mm, ha sido una idea muy muy acertada porque estamos conociendo a mucha gente estamos aprendiendo muchísimo y, y entonces surgió esto y un castigo Bueno, pues aprovecho de para decirle a todos los grupos que no estén federados que uh, aprendan del ejemplo sí, y sí. que se federen también. Porque tenemos que estar unidos, en el teatro tenemos que estar unidos, que ya bastante nos cuesta tirar para adelante, así es que ánimo y que se federen todos los grupos de Almería. Pues dicho esto, te digo que no ha dado muchas ventajas el estar federado, porque eh, estamos empezando a conocer a un montón de gente, estamos aprendiendo muchísimo, nos llega sí. muchísima información de todos los teatros que se van haciendo uh -huh. en, en las compañías que sí, ni sí, siquiera sí, conocíamos. Sí, sí. Eh, que tal día se hace tal. Eh, tal teatro, vamos, aprendemos, los otros días estuvimos viendo Politiqui, sí. eh, bueno, no Politique, me acuerdo exactamente, eh, y, y, y está allí y va diciendo, ah, pues mira, no se me había ocurrido esto y podemos hacer esto, y vamos tomando ideas y claro, tuvimos varios, claro. ¿no? Y precisamente para eso, no solamente para disfrutar de lo que allí se hacía, sí, sí, sino para, capre sí. para aprender. Ay, claro, es que ella con otro ojo. Claro, se puede salir por allí. Ah, pues que tiene dos entradas y las luces se pueden ir apagando y encendiendo. Me parece muy bien lo que acaba de hacer aquella, porque eh, levanta sí, sí, la voz sí. en ese momento y ella es muy acertado. Sí, sí, Entonces sí. vamos tomando muchísimas ideas. Y me parece súper acertado. Eso está genial. Y con lo de bodas de sangre, pues eso que precisamente fue alta, eh, nos llegó la comunicación. Y nos dijo, Casting de boda de sangre, y dije, perdona, yo voy, no sé para qué, pero yo voy. Y entonces nos decían que podíamos elegir el personaje que quisiéramos y que mandáramos un vídeo. Sí. Y ahí estaba yo, yo dije, la madre. La madre, yo me veo de madre. Bueno, porque no pude presentarme yo, que si no te quito el papá. Ay, no, por favor. Lo siento, ya no hay posibilidad. <laughs> ya está cerrado. Estuve tentadísima, ¿eh? no, porque no, además no. trabajar con Ramón es un lujo. Lo siento, es mío. <laughs> bueno, pues tuve, bueno, ensayaba a diario en mi casa para hacerme la grabación. Y claro, yo tenía que decir, navaja, maldita sean todas y el bribón que la inventó. Y claro, yo ensayaba en mi casa, en mi cuarto, y mi marido hacía la cena. Y entonces le decía a mi hijo, eh, Carlos, llama, tu, llama a la actriz, que ya está la cena hecha. Y yo decía, ya te he escuchado. Y entonces iba. Y a veces decía a mi marido, chiquilla, las 10 de la noche y tú con las navajas y las pistolas, nos echan del piso. Por favor, baja el tono de Y Es verdad, es verdad, es verdad. Y, y ya está, y lo mandé. Y luego tuvimos una quedada, eh, otra vez hicimos allí... Ya presencial el, el casting, uh -huh. que a mí no me pareció que me salió muy bien, y me dijo: Ya, es suficiente. Y yo dije: ah, va. Ya me ha quitado ya el me medio. chao súper enfadada, eh, viendo al resto, <laughs> y yo lo he hecho fatal. y y incluso qué cuando, malo paré, es Ramón, ¿eh? cuando paré, yo dije, por favor, me deja un poco más, es que se me ha olvidado, pero, pero yo te prometo que yo me sabía él, el... y decía que no, no, que es suficiente, yo decía, uff, qué malo. No boquia". me va a dar una oportunidad el hombre este. Sí, y entonces luego ya dijo, bueno, pues tú la madre, y yo, ¿en serio? ¿Me ha dicho que soy la madre? Y yo me estaba alucinando. Y muy bien, y trabajar con él, hemos tenido dos sesiones, tres, pero, pero ya esto ya lo notas, nota, ¿no? sí, cualquier sí, sí. cosa, cualquier detalle, dices, uy, es verdad, sí, sí, parece sí, una tontería, sí, sí. pero sí. tengo que estar de tres cuartos, no puedo girarme, eh, no tengo por qué mirar siempre al personaje que hay, porque él me dice, vamos a ver, que no tienes que respetar al público porque no existe, tú lo único que tienes que hacer es hablar con tu hijo, no hace falta que lo mires, aunque tú estés mirando hacia otro lado, el que recibe el mensaje es él, sí. y yo digo, ay, es verdad. O sea, qué cosa más tonta y cómo no he caído en eso. Sí, sí. Y, y, y todo, yo quiero ser una esponja para llevarme todo eso a mi grupo. Sí, sí, sí. Y Mariano, que es Claro, otro de hacerlo, porque es verdad que yo he visto a veces gente que aprende cosas y luego cuando hacen otra obra no se les ve hacer lo que habían aprendido. Y digo, bueno, pero... ¿Por qué pierden el tiempo así? Pues sí, que ya habían aprendido a, a no declamar o a no hacer esto con las manos. O a no hacer... Y luego los ven en otra obra y da mucha rabia. Así que hay que hacer eso. Lo que se aprende hay que dejarlo dentro y aplicarlo en próximas representaciones y en próximos mm, compromisos con otros directores. Sí, pues. Yo creo que, que lo que se aprende es, es claro. materia que ya hay que llevar dentro. Pues nosotros estamos dos, ¿no? Dos del grupo. Y, y nuestro objetivo es primero pasarlo súper bien, aprender muchísimo y trasladarlo a Majaraca. Muy bien. Y entonces allí llegamos y entonces decimos, ¡Shh! callaros niños, lo primero es, venga, abrir libreta. Esto, esto, esto. Y entonces lo. Y luego cuando hacemos pini, y que además lo pasamos súper bien. Pues sí, corregimos. Oye, que yo tengo más experiencia que tú, ¿eh? Tres cuartos. Es que eso se me ha quedado muy bien. Parece algo técnico. Sí, sí. Así que muy bien. Estamos contentísimos. Pues me alegro muchísimo y te deseo toda la suerte del mundo para que te vaya muy bien. Espero, Y hagáis espero. muchas obras y muchas cosas y sigamos viéndonos por estos tablados y por estos mundillos del teatro. Eso ojalá. Yo seguir formándome y aprendiendo y seguir disfrutando. Y bueno... Ya te consagro yo como wow. actriz de Almería Plato de Cine que con esta insignia. Y lo voy a llevar siempre aquí. Manos de Ángel. Espera, te lo pongo aquí que ahí vale. está el micro. Manos de Ángel. Ahí lo tienes. Chulísimo, muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, Paki por haber venido. Bueno, y gracias a ti por haberme invitado. Nada, cuando quieras. Seguro. Y eso ha sido todo hoy en Almería, plato de cine. Próximamente más. la respira, respira.